Hola, ¿qué tal amigos? Pues en esta ocasión el tan esperado video para la guía de estudios para ingreso al bachillerato 2021 me lo han estado pidiendo mucho y pues bueno, traté de apurarme lo más que pude y aquí está el primer video que es la primera parte de la parte lectora. Entonces, pues vamos a ver el video. Bien, antes de empezar, quiero mandar tres saludos, muy en especial al alumno que me mandó esta guía, que es Carlos Salas. Muchas gracias, Carlos, y saludos y que te vaya muy bien en tu examen. Alguien más que me pidió un saludo ahí en un comentario que se llama Miguel Alexander Martínez y nada más el segundo apellido me aparece Cor, no sé si es Corona o Coronado, pero es Miguel Alexander Martínez. Saludos, Miguel. Y a Brandon Ramos, que él también me mandó otra guía, pero creo es específica de su escuela, entonces esa no la voy a poder hacer. Una disculpa, Brandon, pero esta te puede ayudar muchísimo porque esta es la general para casi cualquier escuela. Muy bien, pues vamos a avanzar en la guía y la verdad es que los primeros 12 páginas, pues son créditos y el índice y los aprendizajes esperados, etcétera. Entonces nos vamos a ir hasta la página 13, que es donde realmente se empiezan los ejercicios. Acuérdense que lo que en la escuela le llamamos español, aquí en esta guía le llaman lectora, que es habilidad lectora, lo que te evalúan. Y este es el primer tema, que es el que vamos a platicar en este video. Dice: identifica la estructura de textos para comprender su contenido. Estructura de textos es qué va primero, qué va después y qué va al final del texto. Eso es estructura. Y dice que identificando las estructuras vas a comprender mejor su contenido. Esta primera página, que es la página 13 de la guía, te da un poco de teoría. Todavía no son ejercicios, es teoría de qué se trata las siguientes páginas. Y para que reactives eso que ya has visto en la escuela. Dice, es importante conocer los diferentes tipos de textos, literarios, expositivos, argumentativos, entre otros. Nos dan unos ejemplos de tipos de texto. Y su estructura para comprender su contenido. ¿Qué tipos de libros has leído? Un tema se puede abordar con diferentes tipos de textos. Es importante que antes puedas distinguir entre un texto continuo y uno discontinuo. Y dice que los textos continuos pueden ser narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo. Y los discontinuos son cuadros, gráficas, tablas, diagramas, mapas y formularios. Por lo tanto, los textos continuos son eso, una continuidad desde un inicio hasta un fin. Y los discontinuos son pedacitos que te aparecen como para refuerzo, para ejemplo o para ser más específicos con una información, como los cuadros, las gráficas, las tablas y los diagramas. Eso es continuo y discontinuo. Okay. Y luego se detiene un poquito en los continuos. Dice, los textos continuos y unos de los textos continuos son los textos literarios. Dice, en el texto literario predomina la función poética del lenguaje. Atención ahí a la palabra poética. Poético es estético, es belleza. Del lenguaje, es decir, la composición del texto atiende fundamentalmente de la forma en sí del lenguaje, a su belleza, a su capacidad para recrear mundos imaginarios. Se plasman los sentimientos y cómo los sentimos. En ello se identifica el uso de figuras literarias como la metáfora. Metáfora es cuando hablas de una cosa utilizando palabras como si te estuvieras refiriendo a otra cosa. Para darle, ahí dice, para enriquecer el texto, para darle belleza, para jugar con tu imaginación y tus sentidos y avivar la imaginación del lector. El manejo de los recursos di discursivos como la narración, la descripción, el diálogo, la exposición o la argumentación, así como la naturaleza de sucesos de ficción. O sea, cosas que no son reales.
Y a la izquierda tenemos un recuadro donde dice lo que tienes que acordarte. Dice, el cuento y la novela son textos literarios narrativos. Su estructura se compone de inicio y ahí viene lo más importante. Esta es la estructura de este texto. Inicio, nudo o clímax y desenlace. En estos textos, bueno, estamos hablando de cuento y novela. Cuento y novela. En estos textos generalmente se presentan personajes. Ok, esa fue la primera página. Ahora sí vamos a trabajar un poquito. Dice, describe en el siguiente cuadro cada una de las partes de la estructura del texto literario narrativo. Ahí para no tardarme yo escribiendo, porque con la plumita no es tan fácil, les voy a leer lo que yo escribí en mis hojas para contestar esas preguntas. Dice, en inicio o planteamiento yo le puse, es la introducción a la historia y presentación de personajes. En el clímax o nudo es donde suceden los hechos más importantes o problemas de la historia. Y el desenlace es donde se presenta la solución o cauce final de los hechos. Lo dicto, no lo escribo y pues como estamos en video, si no entendiste alguna parte, pues le puedes regresar y escucharlo de nuevo para no repetir y repetir. Bueno, dice, lee el siguiente texto. Me gustó, es un pequeñito cuento. De hecho, aquí abajo vienen los créditos. Dice, es de Guillermo Samperio, Bodas de Fuego se llama. Y dice, en la cochinilla y otras ficciones breves. Me imagino que ese es el nombre del libro, la página 153. Vamos a leer el texto. Dice, un cerillo, ataviado de novio, sale hacia la iglesia. Al llegar, se entera por boca de los cerillos parientes que la novia escapó en compañía de un cerillo vestido de amante. El novio frota su cabeza y aparece un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro. Y ya, se terminó. Es un pequeño cuento que tiene estas tres partes. En esa pequeñez viene inicio, viene clímax y viene desenlace. Y los personajes. Y es algo de ficción porque obviamente un cerillo pues no se casa, ¿verdad? Ok, dice, completa el siguiente cuadro. ¿Qué se narra? Yo le puse un cuento acerca de una boda entre cerillos. Tú le puedes poner otra cosa, ¿eh? O sea, si tu imaginación entendió, o, bueno, claro que debemos de coincidir, pero por decir, yo estoy poniéndole que una boda y tú le puedes poner una boda que no se realizó o como un cerillo perdió la cabeza al perder a su novia o algo así. Yo lo que le puse es un cuento acerca de una boda entre cerillos. Dice, ¿quién es el narrador? Yo le puse que es un narrador externo porque es alguien fuera del cuento, no es uno de los personajes que está contando lo que sucedió. ¿Quién es el protagonista? El cerillo ataviado de novio. ¿Dónde se llevan a cabo los hechos? En la iglesia, porque ahí ocurrió que se enteró y que se frotó la cabeza. ¿Cuál es la situación inicial de la historia? Se llevaría a cabo una boda. ¿Cuál es el nudo de la historia? El novio se entera de que la novia escapó con su amante. ¿Cuál es la situación final o el desenlace de la historia? El novio se enciende, muere. Yo le puse entre paréntesis muere porque pues se encendió y pues ya, se acabó el cerillo. O le puedes poner tú, se enciende y prende un cigarro. Yo lo puse resumido, pero pues ahí está todo. Lo único que no puedes poner es algo que no venga ahí, algo que esté fuera del lugar, pero las palabras en las que los dices pueden ser diferentes a las palabras en las que lo digo yo. Vamos con la siguiente página. Dice textos expositivos informativos. Si te fijas, nos está hablando de otro tipo de textos. Acá arriba nos habló de los textos literarios y como ejemplo nos da el cuento y la novela y dice que su estructura es inicio, nudo o clímax y desenlace.
Ahora nos va a hablar de otros textos que también son textos continuos, pero ahora son los textos expositivos informativos. Dice, abordan de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Su propósito es transmitir información y aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Fíjate qué diferente a los anteriores que vimos. Los anteriores es poesía, es belleza, es estética, es imaginación, es ficción, es entretenimiento. Y esto es información real. Son como las noticias, como los artículos que leemos en el periódico o como textos científicos o de aprendizaje, de enseñanza. El texto expositivo también es explicativo al aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que proporciona. De allí que podamos encontrar textos expositivos en discursos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. Y hay que recordar, el texto de divulgación científica e informativo pertenecen a los textos expositivos informativos. Nos está dando ejemplos, así como en los anteriores nos dio de ejemplo novela y cuento, en esto nos da de ejemplo divulgación científica e informativo. Pertenecen a los textos expositivos informativos. Su estructura está integrada por introducción, desarrollo y conclusiones. Así como los otros era la introducción, el clímax y el desenlace, en este es introducción, desarrollo y conclusiones. Presentan las siguientes características. Son formales para su redacción, consideran el lenguaje objetivo. Según su propósito comunicativo, es principalmente referencial, informar sobre un tema. Preguntas guía para el análisis de un texto informativo. ¿Qué, quién, cómo, por qué, dónde, cuándo? Lee el siguiente texto y resuelve lo que se te pide. El cambio climático. La principal causa del cambio climático es el calentamiento global y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. El efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida. La atmósfera retiene parte del calor del Sol. Sin el efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería 18 grados centígrados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que es la proporción que en la proporción adecuada cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y este retiene más. Bueno, dos cosas. Aquí de este lado empiezan a ponernos en paréntesis números. Eso se refiere a qué número de párrafo es, porque después te va a preguntar, por decir, en qué párrafo está esta información o en qué párrafo está la introducción o así. Entonces, eso quiere decir esos paréntesis con números que están al inicio y también puedes tú ir subrayando las partes que te parezcan más importantes. Por ejemplo, yo ahí subrayé causa del cambio climático y subrayé el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es de lo que me están hablando. Entonces, cuando estaba leyendo yo no en voz alta, sino con mis puros ojos y mente, automáticamente subrayé eso. Entonces, así hazle tú, subraya las ideas principales para que las localices rápido cuando te hagan las preguntas. Dice, invernadero a la atmósfera y esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Los expertos coinciden en señalar a la revolución industrial como el punto de inflexión en el que las emisiones de gases de efecto invernadero arrojadas a la atmósfera empezaron a dispararse. Desde este momento, el crecimiento de la población, en 1750 había menos de 800 millones de habitantes en la Tierra, hoy somos más de 7.500 millones. Un consumo de recursos cada vez más desmedido, el aumento en la demanda y producción de energías obtenidas mayoritariamente a través de combustibles fósiles han provocado que el planeta haya entrado en lo que parte de la comunidad científica ha denominado el antropoceno,
Antropoceno, la nueva era geológica motivada por el impacto del ser humano en la Tierra. Estoy leyendo rápido porque no me quiero detener ni que se haga demasiado extenso el video. El principal resultado ha sido el aumento de la temperatura global del planeta, que desde ese periodo ha aumentado 1.1 grados centígrados. Si bien se estima que al final del presente siglo el termómetro pueda aumentar todavía más, aún cumpliéndose los compromisos de reducción de emisiones fijados por los países. Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y amenaza los litorales costeros. Incluso pequeños estados insulares están en riesgo de desaparición. El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en desarrollo. Y los créditos, dice Acciona Business as Usual. ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? Recuperado el 6 de febrero de 2021 de la página acciona.com. Bueno, dice, indica en qué párrafo. Bueno, les voy a decir lo que yo subrayé en estos últimos párrafos que leímos. En el párrafo 2 subrayé la revolución industrial y luego crecimiento de la población y antropoceno. Y luego en el tercero subrayé aumento de la temperatura, supervivencia de la flora y la fauna, incluido el ser humano, el aumento del nivel del mar. Y en el último párrafo subrayé fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, muerte de especies, animales y vegetales, desbordamiento de ríos. Eso es lo que yo subrayé, pero tú puedes subrayar lo que a ti te parezca importante. Bien, ¿en qué párrafo está la introducción? En el párrafo 1. El desarrollo está en el 2 y 3. Y el cierre está en el 4. ¿Cuál es el objetivo del texto? Es exponer una problemática. ¿En qué tipo de publicaciones se encuentran los textos expositivos? En artículos de prensa, como revistas y periódicos, en textos didácticos, en tesis, monografías, informes científicos, etc. Esa es la respuesta de aquí. Si no la escuchaste bien, pues hay que regresarle el video y volver a escucharlo. Ok, vamos con el tercer tipo de texto. Ahora son los textos argumentativos. Dice, su intención comunicativa es persuadir. Persuadir es convencer. Sobre un punto de vista a través del planteamiento de una idea, tesis, en la cual se defenderá con argumentos. Su función comunicativa es apelativa o persuasiva. La argumentación es la estrategia discursiva utilizada para convencer. Puede encontrarse tanto en textos orales como escritos. Emplean lenguaje denotativo y connotativo. El ensayo y el artículo de opinión, ahí nos está dando dos ejemplos de textos argumentativos. Ensayo y artículo de opinión. Pertenecen a los textos argumentativos. Su estructura está conformada por introducción, tesis, argumentos y conclusión. Y los otros dos tipos de textos que ya vimos, también ya vimos cuál es su estructura. Entonces ya hemos visto tres tipos de estructura, cada uno para un tipo de texto diferente. Esta es para los textos argumentativos. Y dice que los argumentativos es convencer la intención y que son tesis, son ideas que
que se exponen a los demás y se trata de convencer a los demás de esa idea. Eso quiere decir persuadir, tratar de convencer. Y, ok, dice, describe en la siguiente cuadro cada una de las partes de la estructura de un texto argumentativo. La introducción, yo le puse, es la presentación en una o dos líneas del tema del que se hablará. La tesis es el planteamiento de la idea que más adelante se defenderá. Los argumentos es el desglose de las razones que se tiene para defender la tesis. Y la conclusión es el cierre corto, dejando clara la tesis y resumiendo las razones nuevamente que la defienden. ¿Te has preguntado en cuántas ocasiones has argumentado tus ideas? Esto es para que entiendas qué quiere decir argumentar o persuadir, que es lo que harías si lo pondrías en un texto. Dice, cuando pides permiso con tus papás, que les das todas las razones, pues sí, sí alcé mi cuarto, sí he obedecido, sí te ayudé a lo que me pediste y todo. Entonces estás argumentando, estás dando tus argumentos para que se concluya a tu favor. Eso es si lo escribieras en un texto. Posiblemente si has tenido el olvido de entregar una tarea, que le dices al maestro, es que, y todo lo que siga después del es que, todo eso son argumentos. Cuando defiendes tus opiniones. Justificar nuestros pensamientos o comportamientos, para eso sirve argumentar, para persuadir a los demás de nuestros puntos de vista, para influir sobre el comportamiento de los otros y como base para la toma de decisiones. Y viene una fuente, dice la página grisespinosa.wordpress.com. Viene la definición de persuadir, convencer al lector que haga algo o esté de acuerdo con sus ideas. Vamos a leer el siguiente texto y realizar lo que se indica después de él. Dice Francisco Estrada Valle y Octavio Acuña Rubio son dos activistas de lucha contra el SIDA, asesinados salvajemente por motivos de su orientación sexual. Del primero, este mes se cumplen 15 años de aquel 12 de julio en el que fue encontrado amordazado, atado de pies y manos, torturado y estrangulado. Del segundo, se cumplieron el pasado 21 de junio, 2 años de que fue hallado desangrado en su propio establecimiento por las heridas que le produjeron 7 cuchilladas. Ambos eran abierta y orgullosamente gays y ambos se dedicaban a impartir talleres de sexo seguro y educación sexual para jóvenes. Y desgraciadamente en ambos casos también la sombra de la impunidad se cierne sobre los procesos judiciales. Los dos casos están plagados de negligencia y de irregularidades en la investigación. El expediente de Francisco fue muy manoseado por los sucesivos agentes responsables de la investigación y la recomendación emitida en 1994 por la CNDH nunca fue atendida por la Procuraduría Capitalina. La Procuraduría de Querétaro se llegó a inventar toda una historia para hacer pasar el asesinato de Octavio como un crimen pasional y se recurrió a la abominable tortura, según denuncias de los propios implicados, para incriminar a un supuesto asesino confeso. Ambos casos resultan emblemáticos del tipo de crímenes de odio por homofobia, no solo por tratarse de los luchadores sociales, sino porque el manejo de las investigaciones policíacas revelan la manera como actúa el prejuicio homofóbico en la Procuración de Justicia. Debido a este prejuicio, la mayoría de los crímenes cometidos contra homosexuales permanecen impunes. La sociedad civil no puede permitir que la impunidad se repita en el caso de Octavio. Se debe dar seguimiento puntual al proceso para evitarlo. Por esa razón, es necesario y urgente legislar al respecto, tipificar los crímenes de odio por homofobia y otros motivos en los códigos penales. Es tomado de la editorial en la letra S, suplemento de La Jornada, página 2, recuperado el 4 de febrero del 2021, de objetos.unam.mx, diagonal literatura, diagonal, etc. Ahí viene la fuente. Bien, primero nos dice que busquemos el significado de algunas palabras que vienen ahí en el texto. Impunidad.
Impunidad quiere decir que un delito o delincuente quede sin castigo. Negligencia quiere decir que hay falta de cuidado, de atención y diligencia en el cumplimiento de una obligación. Tipificar es clasificar u organizar en categorías. Homofobia es aversión hacia la homosexualidad. Dice, agrega otras palabras que no hayas entendido. Yo puse cinco palabras que me pareció que pudieras tú subrayar, porque no se usan muy comúnmente. Cierne quiere decir existir o dejar caer sobre. Plagado, lleno de algo perjudicial. Abominable, que debe rechazarse por su naturaleza malvada. Incriminar, acusar a alguien de un delito grave. Confeso, que ha confesado ser el responsable. Esas cinco que acabo de leer, pues las escribí aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y las primeras definiciones que les di, pues van acá en cada una de las palabras que ellos nos dan. Ok, ahora hay que subrayar la respuesta que consideremos correcta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tesis del autor? Para mí es que la mayoría de los crímenes cometidos contra homosexuales permanecen impunes. O sea, es algo, tesis es algo que es una idea o una hipótesis o algo que alguien cree y te quiere convencer de ello y tiene sus argumentos para convencerte. Entonces, la persona que escribió esto, según se lee, está convencido de que los crímenes cometidos contra homosexuales permanecen impunes. Y las otras dos opciones no me parecieron correctas. Así le puedes hacer en tu examen. Puedes leer todas y descartar. Esta no, esta para nada, esta para nada. Esta no tiene nada que ver. Y puede ser que encuentres, por decir dos, que digas, ay, estas dos, las dos parece que son ciertas. Entonces fíjate bien en los pequeños detalles. Ok. Número 2. Dice, ¿cuál es el argumento central? El argumento central es la impunidad, negligencia e irregularidades en la investigación de la muerte de dos activistas por su orientación sexual. O sea, el que escribió este artículo se sustenta en dos casos de asesinatos que quedaron impunes y que tienen irregularidades, para decir que en general todos los asesinatos hacia homosexuales permanecen impunes, que es la tesis. Entonces la tesis es esa, que los asesinatos contra homosexuales permanecen impunes, y su sustento, que son argumentos, es la impunidad, negligencia, irregularidades en la investigación de la muerte de dos activistas por su orientación sexual, que nos dice quiénes y cómo fue que murieron y todo. Número 3. ¿Cuál es el tema del texto? La sociedad no debe permitir la impunidad en los crímenes cometidos a personas homosexuales. ¿Cuál es? Que yo digo que no debe permitirlo en ningún caso, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión del texto? Que la necesidad urgente de legislar al respecto, tipificando los crímenes de odio cometidos por homofobia y otros motivos en los códigos penales. Conclusión, siempre lo vas a encontrar en el último párrafo. Y eso que acabo de leer aquí, que viene en el inciso C, así tal cual viene en el párrafo. Que okay, dice, busca ejemplos de los tipos de texto y distingue su tema e ideas principales. Dice, tipo de texto expositivo informativo, académico o escolar. El tema de ideas principales del académico escolar es transmitir conocimiento. Del periodístico es informar u opinar sobre hechos de interés general. Del científico es presentar o demostrar conocimiento especializado. Y del histórico es asentar hechos reales de forma objetiva.
Vamos a leer otro texto. Dice, el impacto de la publicidad en los adolescentes. En el mundo globalizado y consumista que se vive actualmente, la publicidad se torna inconscientemente en un instrumento que impone costumbres y valores culturales, propiciando el consumismo y la discriminación. Detrás de la publicidad hay un estilo hábil para descubrir los deseos de las personas, sus tendencias de consumo y sus hábitos de vida, así como adquieren elementos para elaborar mensajes dirigidos a un público específico, dirigiéndolos sutilmente a que consuma cierta marca y sean fieles a esta. El uso del tabaco es uno de los temas que más preocupa, pues a pesar de que la industria del tabaco asegura que el propósito de su publicidad es mantener las cuotas potenciales del mercado entre las personas adultas ya consumidoras, los mensajes publicitarios que aparecen constantemente en los medios masivos de comunicación no aparentan lo mismo. Estos dan a entender que si no consume tabaco no pertenece a un determinado grupo social. Una de las mayores preocupaciones que existe con la publicidad y los adolescentes son los modelos que se utilizan para mostrar los anuncios de los productos que se quieren vender, puesto que los jóvenes se encuentran inmersos en un proceso de búsqueda de una identidad y toman como referencia los modelos que se les muestran. Podemos decir que la moda, la publicidad, la información de adelgazamiento y belleza ayudan a que este inconveniente crezca cada día más. Lamentablemente, en esta sociedad de consumo tiene éxito quienes poseen la habilidad de hacernos creer que necesitamos lo que ellos ofrecen, y la publicidad es la mayor herramienta para generar esto. La fuente es el impacto de la publicidad en los adolescentes, recuperado de la página fido.palermo.edu. Identifica los párrafos en los que se presentan los siguientes elementos y explica cómo lo identificaste. Bueno, yo lo puse así, en el 1 está la introducción, en el 2 la tesis, en el 3 el argumento y en el 4 la conclusión. ¿Y cómo sé que estuvieron en esos? En el 1 está la introducción porque es el primer párrafo y porque se ve que se está presentando el tema del que hablarán. En el 2 está la tesis y lo identifiqué porque sigue a la introducción, viene después de la introducción y plantea una teoría o problemática. En el 3 están los argumentos porque sigue a la tesis y proporciona un ejemplo que sustenta la idea previamente planteada. Y en el párrafo 4 está la conclusión porque es el párrafo final y porque refuerza y resume la tesis y los argumentos. Ok, ahora vamos a decir si son verdaderos o falsos las siguientes declaraciones. Hay textos expositivos de carácter divulgativo y especializado o científico. Eso es verdadero. La estructura propia de un texto expositivo es la del planteamiento, nudo y desenlace. Eso es falso, porque planteamiento, nudo y desenlace es para los textos literarios narrativos. En los textos expositivos abundan las palabras con una carga connotativa. Eso es falso. Connotativo quiere decir que las palabras no quieren decir exactamente lo que estamos acostumbrados a que signifiquen, sino que se utilizan como poesía o como para dar a entender otra cosa o jugar con la imaginación. En cambio, el lenguaje denotativo, es decir, quieren decir exactamente lo que quieren decir. No, no son metáforas ni nada, son un significado exacto. Ok, por eso es que es falso. Vamos a la tesis de un texto argumentativo siempre debe aparecer en la introducción. Eso es verdadero. Siempre es introducción e inmediatamente después la tesis. Las falacias no son válidas como argumentos para defender una tesis. Eso es verdadero. Las falacias son argumentos que parecen válidos, pero no lo son. Un ejemplo de una falacia es: si tuviera gripe, tendría la garganta irritada.
Y eso no se puede usar como verdadero porque querría decir que cualquier persona que tiene la garganta irritada tendría gripe, o cualquier persona que tuviera gripe tendría la garganta irritada, y por eso no es verdadero. Y por eso no se puede utilizar para defender una tesis. Por lo tanto, esta sentencia que tenemos aquí es verdadera porque dice las falacias no son válidas como argumentos para defender una tesis. Los textos narrativos se caracterizan por presentar una historia netamente real. Falso. Porque los textos narrativos muchas veces utilizan la ficción, que son las novelas y los cuentos. Los textos argumentativos contienen un cuerpo argumentativo. Pues sí. Cuerpo argumentativo, de hecho, es sinónimo de desarrollo. O sea, la parte de la estructura del texto que la llamamos desarrollo también se puede llamar cuerpo argumentativo. En los textos narrativos siempre se van a presentar personajes. ¿Sí? Siempre tienes personajes en las narraciones. Ok, número 5. Contesta el cuadro de doble entrada para que tengas identificadas las semejanzas y diferencias de los diferentes tipos de texto. Ok, ¿qué tipo de información contiene el texto literario? Relatos, ideas, sentimientos, diálogos y son con naturaleza estética. ¿Qué tipo de información contienen? A ver, el que acabo de decir es este. Vamos ahora con este. La información que contienen los textos expositivos informativos. Contienen información, conocimiento, conceptos y tienen naturaleza real y objetiva. Vamos ahora con el argumentativo. Contienen teorías, opiniones y puntos de vista. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el literario? El literario utiliza el lenguaje connotativo o metafórico. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el texto expositivo informativo? Utiliza el lenguaje denotativo, objetivo. ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza el texto argumentativo? Es lenguaje apelativo, subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que es solamente la realidad que yo veo, no la realidad que todos ven. Es visto solamente con mis ojos, es mi opinión. Ese es subjetivo, que involucra mis sentimientos. Por eso se dice que utiliza lenguaje subjetivo, porque son argumentos que yo defiendo desde mi perspectiva. Menciona algunos ejemplos de texto literario, serían la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, la canción, la oda, el poema, la prosa, por poner unos ejemplos. Del texto expositivo serían la entrevista, el reportaje, la noticia, la enciclopedia. Y del texto argumentativo serían el artículo de opinión, el ensayo. Y bueno, con eso terminamos esta primera parte. A lo largo del video, y aquí les voy a poner las tarjetas del video del año pasado, porque también les puede ayudar a reforzar estos mismos temas, porque son mismos temas, nada más que viene diferente formato o información de cómo estudiarla, pero son los mismos temas. Entonces vayan al otro video y también les va a servir. Espero poder estar en ritmo de grabarles pronto antes de sus exámenes. Es mucho material el que hay que resolver y grabar, pero voy a intentarlo para apoyarles. Suscríbanse, 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 compartan el video y denle like. Nos vemos en el siguiente. Saludos.